Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. José Ramón Fernández, ayer en Fútbol Picante. Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Ángel, buenas tardes. Ricardo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué pasó, Rafa? ¿Todos bien? Bien. Bueno, vamos a analizar el tema. Primero le presentamos la encuesta que tenemos porque la gente de Pumas está molesta. Lamentablemente se vivieron actos de violencia. También esperaban el camión de los futbolistas de Pumas. Participe con nosotros. El responsable es Ares de Parga por el mal momento de Pumas. Hay tres opciones. Ares de Parga, el que ve usted del lado izquierdo de su pantalla, los entrenadores, primero fue Palencia, ahora Gea, o los jugadores. Usted decida y participe con nosotros. Y esa es la pregunta. Con eso arrancamos. Roberto Gómez Junco, a ver, ¿qué pasa con Pumas? ¿Cuál es el diagnóstico que debería de dársele a la problemática que tiene Pumas? ¿Y cuál es la solución? Mientras le presentamos el resumen, el partido fue en Querétaro, porque no se puede jugar todavía en la Ciudad de México. Y no es tan simple el asunto, como para ponerlo en números. Por supuesto que hay responsabilidad de jugadores, cuerpo técnico, incluido Palencia, Ares de Parga, una directiva que no supo conformar un plantel realmente competitivo. Aquí en el primer tiempo en Querétaro sí compite, pero más que nada por lo que deja de hacer Cruz Azul. Y el segundo tiempo se presenta la contraparte, ¿no? El Cruz Azul termina viéndose como una planadora, sin jugar tampoco muy brillante, que digamos, todavía le falta este Cruz Azul, y sin embargo termina aplastando a los Pumas. Lo de Egea es insostenible, vemos todas sus declaraciones y ya no sabe ni qué decir, trata de asumir la responsabilidad que la tiene, por supuesto, desde el momento en que aceptó dirigir, siendo vicepresidente o estando en fuerzas básicas. Eso de veras que es incomprensible. Tienen a José Luis Arce, que es de las personas que más le sabe al trabajo de fuerzas básicas en el fútbol mexicano, que se vaya ahí Egea a trabajar junto con Arce y pongan a un director técnico capaz de manejar esta crisis. La reconoce Egea, pero también resulta evidente que no está siendo él el hombre indicado para manejar esa crisis. Rafa, yo decía, ni una buena base de futbolistas nacionales, ni una buena base de canteranos, ni una buena base de extranjeros, planeación. ¿Qué ves en Pumas? A mí me parece que es una acumulación de diferentes situaciones que se han venido presentando. El tema económico de Pumas, yo creo que no lo sabe una gran mayoría. Están verdaderamente en la quiebra. El hecho de que se quede el director deportivo, que coincidió con Roberto y lo ha hecho Ricardo también, o sea, que aceptara De Gea, que no es extraño en ese cargo. Él dirigió, fue auxiliar de Hugo Sánchez, luego dirigió en México en la división de ascenso, luego dirigió en España, fue campeón con el Oviedo, ascendió de segunda B a segunda. Bueno, o sea, no desconoce el puesto, pero la forma como se dio, yo creo que no obedece a otra cosa sino al problema económico. Aunque muchas veces, o sea, ya no apostaron por un técnico para destituyeron a Palencia, que aparte lo habían llevado más o menos contemplando las cosas con tiempo, lo apoyaron, el equipo calificó para el siguiente torneo, vendieron al mejor jugador que tenía, que era Sosa. Sí. Y bueno, de ahí se fue el Picolín, que era a lo mejor no era el agrado de muchos, pero para Pumas era una garantía en la portería. El caso de Verón, o sea, y el equipo no lo armaron adecuadamente para este torneo. Pero no siempre fue rico Pumas, Rafa. No, tuvo el respaldo del patronato siempre. Y manejaban las cosas bien. Y la cantera la manejaban adecuadamente. Lo que comenta Roberto de Arce, que se alejó mucho tiempo, porque durante muchos años, en el periodo de buena producción de jugadores mexicanos de la cantera, trabajó Arce y trabajó Memo Vázquez padre. Sí. Y después hicieron una serie de cosas ahí que no han trabajado adecuadamente, porque tú te das cuenta de que los jugadores que antes Pumas habían surgido de cantera y los cuidaba, caso de Miguel España, caso de Beto García Aspe, y podríamos enumerar a Abraham Nava como central, Claudio Torres Servín de lateral, Claudio Suárez, a todos los mantenían hasta que el jugador que venía, por ejemplo, cuando se fue Miguel España, estaba Cariño. Y Cariño, la verdad, cumplía, pero muy bien, porque venía bien trabajando. Bueno, eso lo dejaron de hacer. Y aparte, agrégale el que no le atinen con los extranjeros. Claro, antes de checar lo que puso Arturo Elías Ayub, que alguna vez fue presidente de Pumas, Ricardo, yo te pregunto, ¿es Ares de Parga el máximo responsable? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque es el presidente
omnipotente, digámoslo así, operativo, deportivo y controla todo. Es una estructura distinta, ¿no? Uh-huh. Segundo, por supuesto, el no tener un respaldo económico, sí creo que pesa, pero pues nunca lo ha tenido, o por mucho tiempo no lo ha tenido. Yo lo que sí quisiera agregar, porque ya se dijo mucho de lo que yo pienso en cuanto a la estructura, es no me quites, déjame como estoy. O sea, no solamente tuvieron que vender a Sosa, a Britos, lo de Picolín, lo de Verón, lo de Cortés, lo de Barrera que está lesionado, o sea, un montón de ventas. Pero, ¿y luego? ¿Vendo? ¿Y qué voy a hacer con ese dinero? ¿Pagar deudas? ¿O voy a incorporar gente o voy a invertir en fuerzas básicas? O sea, por donde le busques, veo a Pumas un desastre. Yo te digo, no tienes dinero, Ricardo. A ver, y luego llegas a Pumas, ¿cómo le haces? No me quites. No tengo que vender. Sí, no, okay. No, lo que dices, déjame como estoy, por favor. O sea, yo cuando las cosas, no hay tanta lana para traer este, ok, déjame como estoy por lo menos, ¿no? Ellos y ya veo yo cómo muero. Sí, entonces, no solamente no tiene el aporte o el respaldo económico de una empresa, ha vendido jugadores clave, me parece, en posiciones clave, digámoslo así, y luego no han surgido los que ellos pensaban. Trajeron refuerzos. Lamentablemente este jugador chileno, que es un jugadorazo, Castillo se lesiona cada 2-3 partidos. Sí. En fin, veo a Pumas sin salida, que es lo peor, y lo peor de todo es la indefinición de funciones. Porque si hubiera una definición de funciones clara, dedícate a buscar jugadores. Ve a Lobos Buap, por ejemplo, por poner un ejemplo, que anda en una situación económica también grave, ¿sí? Sin embargo, ves otra actitud en el terreno de juego y sacando resultados como pueden, ¿sí? Con una buena actitud, ¿cómo? Definiendo bien las funciones de cada quien. No veo que, no puedo entender que una persona que llegó de vicepresidente, luego fue director de fuerzas básicas, ahora sea técnico, el presidente ande buscando respaldos económicos y luego cumpliendo con otras funciones, el técnico lo quitan, ponen a otro, no hay definición de funciones, nadie sabe los límites de cada quien en cuanto a las funciones. Y no veo salida, no veo por dónde Pumas puede salir adelante con una situación grave ya incluso en el cociente, porque la temporada que entra le van a quitar un torneo muy bueno. Para seguir escuchando a Roberto, a Rafa y a Ricardo, tenemos una llamada. Primero le presentamos el tuit que publicó Arturo Elías Ayub en su cuenta, donde dice: lo más grave es que Ares, se refiere a Ares de Parga, no entiende de números y además de tener quebrados a nuestros Pumas, porque Pumas para muchos tiene una buena nómina, no entienden por qué están quebrados, se gastaron los derechos de transmisión que Televisa les pagó y por eso ahora no hay dinero y no ha visto lo que se viene, que es el tema del descenso en la tabla de cocientes. Tenemos a Mario Trejo en la línea telefónica. Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí Rafa Puente, Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco, Ángel García Toraño, quien te habla. Mario, tú eres un hombre que conoce las entrañas de Pumas, sabes lo que significa Pumas y sabes que a pesar de los costos de no ser uno de los equipos con tanto dinero, siempre camina bien o siempre tiene algunas otras opciones. ¿Qué le pasa a Pumas, Mario? Ángel, muy buenas tardes, un saludo para todos, muy buenos amigos, grandes compañeros. Mira, Ángel, en realidad es una situación que, bueno, no, a nadie nos debe de causar extrañeza, y es una situación muy delicada hoy la de Pumas, independientemente de los malos resultados deportivos, que es lo que más es más visible, pues desgraciadamente hay manifestaciones de algún gran tipo de desorden. Entonces eso es lo que más preocupa, porque finalmente si hay una mala racha deportiva, pero la estructura y la organización están sólidas, están firmes, las ideas son claras, hay mucha posibilidad de retomar el camino, de corregir. Pero cuando no es así, es cuando más preocupante es, y lamento decirlo, me parece que hoy es una situación así, difícil y desordenada. ¿Dónde está el dinero, Mario, de los Pumas? Ha habido malos manejos, se habla de que algunos rectores no manejaron bien las finanzas, no han surgido futbolistas. Antes Pumas, bueno, si no había muchas finanzas, preparaba futbolistas, venían de la cantera, sí, los hacía que triunfaran y después los negociaban. ¿Qué ha pasado con Pumas? ¿Cuál es el peor malestar que tiene Pumas? ¿Fuerzas básicas, contratación de extranjeros, la base de nacionales, el no tener, como decía Ricardo Peláez, el cual te va a preguntar un instante más, el no tener, sí, bien designadas las funciones? Claro. Sí, bueno, a ese tipo de desorden me refiero. En realidad Pumas, y ustedes lo saben, yo también lo sé, por supuesto, siempre se ha manejado con un presupuesto de alguna manera austero, ¿no? Hemos sido de los clubes que gastan demasiado,
o hacemos contrataciones muy rimbombantes, porque también tenemos dentro de lo que es nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, hablo de Pumas, obviamente, pues el surgimiento de jugadores que generalmente llegaban a selección nacional, que eran figuras, que iban a mundiales y que después pues también podían caber la posibilidad hasta de negociarlos, varios de ellos a Europa o a otros clubes del fútbol mexicano, que en la gran mayoría de ellos existía mínimo uno o dos jugadores de Pumas. Estamos hablando que esa línea de trabajo, esa idea, esa filosofía, pues se ha ido perdiendo poco a poco. Ha habido cada vez mayor inclusión de gente de fuera, cada vez hay menos oportunidad, menos espacio y menos paciencia por la misma situación que hay para los jugadores de fuerza básica que surgen. Muchos de ellos se malogran, algunos otros pues se mantienen, y uno que otro ya muy escaso llega a selección nacional y despolla. Entonces todo eso pues ha creado una situación de inestabilidad, de falta de producción, y sobre todo si no te acompañan los resultados deportivos, pues eso es el eje principal. Para eso se trabaja en general en el club. Entonces eso provoca una gran desilusión y una gran decepción. Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Soy Ricardo Peláez. Querido. Ricardo, querido, un abrazo grande, de verdad. Igualmente, Mario. No sé si ha cambiado la situación, pero bueno, a lo largo de tu exitosa gestión por muchos años en Pumas, preguntarte, amigo, ¿de dónde surgen los recursos para el equipo, para comprar jugadores, uh-huh, para fuerzas básicas? Uh-huh. Y sería de la mano de otra pregunta, lo que hace Tigres, por ejemplo, por poner un ejemplo, que también es una universidad, no tan importante, sí, o tan grande como la Universidad Autónoma de México, pero ¿pudiera darse o es parte de la filosofía de la universidad el que no exista alguna empresa como respaldo económico? Claro. Un gran gusto saludarte, Ricardo, y además también un abrazo con mucho cariño. Gracias. Convivimos igualmente varias veces a nivel selección, y la verdad que siempre me causaste la mejor de las impresiones, eso tú lo sabes, y no tengo ningún problema en decirlo, al contrario, un orgullo y un gusto hablar contigo. Mira, Ricardo, gracias. La situación con Pumas, en cuanto al económico, hasta donde nosotros hemos estado, generalmente se sufragaba con la misma operación del club, la situación de los patrocinios, de la TV, de la venta de jugadores, que era muy importante, y todo eso que conlleva a lo que es la organización propia de un club. La UNAM, ciertamente, pertenece el club a la UNAM, en momentos de apremio sí estaba en una posibilidad de aportar un soporte, pero no era tanto así, sino era exactamente al revés, es decir, el convenio que hay entre patronato de la UNAM y la UNAM, hasta donde yo sé y conozco, era de que toda la operación era responsabilidad del patronato, y que si había algún remanente económico después de cubrir todas las necesidades del club, eran para la UNAM. Así era. En caso de alguna emergencia, de alguna situación especial, que a veces se da en los clubes, como ustedes saben, y tú muy bien sabes también, pues entonces entraba nuestra institución y daba un pequeño soporte, o nos prestaba, digamos, una X cantidad para sufragar, y que después se le tenía que devolver. Es decir, el club tenía que vivir y sobrevivir con sus propios recursos. Esa era la situación. Mario, me da mucho gusto saludarte. Yo, Mario, veo en los actuales Pumas traicionados principios fundamentales dentro y fuera de la cancha. ¿Te referías ahora algo a eso del dinero que ingresa por derechos de transmisión? A mí me pareció indigna, por decirlo menos, la postura de los Pumas en esta reciente renovación del contrato para los derechos de transmisión de la selección mexicana. El papel de Pumas, que tradicionalmente ha sido el de estar enfrente, el de oponerse al poder, el de tratar de establecer cierto balance, ahora no lo vimos, ¿no? Y se fue con la cargada. Para mí, lamentable. Como es lamentable también
que de repente digas, tú que estás como vicepresidente deportivo con las fuerzas básicas, vente a dirigir porque no tenemos lana. Yo creo que incluso con el poco presupuesto, con el poco dinero que hubieran tenido, se pudo conformar un mucho mejor plantel, más competitivo. Veo fuera de la cancha a los Pumas sin defender principios que antes enarbolaban y defendían, y por lo tanto también veo en la cancha a unos Pumas desdibujados, que nada tienen que ver con el tradicional fútbol de este equipo, con lo que han sido en su historia, y creo que lo que sucede afuera no lo puedes aislar de lo que termina sucediendo adentro. ¿Compartes conmigo en parte esta visión de unos Pumas que traicionan dentro y fuera de la cancha lo que tradicionalmente defendieron? Roberto, un gusto saludarte como siempre. Es una pregunta sumamente inteligente la tuya, una postura realmente clara. A mí me parece que, como lo mencionaba hace poco, la filosofía y la mística de Pumas, pues todos la conocemos, no es nada extraña, y tú la acabas de definir hace poco. Esos valores, esa forma de ver la competencia misma, el fútbol, bla, bla, bla. De alguna manera es un enfoque diferente. Hoy, por alguna razón que yo realmente desconozco de acá de fuera, que tú bien planteas en cuanto a esos principios, parecieran estar siendo traicionados, es decir, estar cayendo en lo que caen todos, o la gran mayoría, en una conveniencia, en seguir con los ordenamientos de fuerzas superiores, o aparentemente superiores, o no me quiero meter en problemas, y sí, hombre, es que sigan las cosas como están y punto. Y no, yo creo que es muy válido y hay maneras de hacerlo con corrección, con firmeza, con convencimiento, con convicción, el establecer tus puntos de vista y no prestarte a cosas que parecieran no ser tan convenientes para el fútbol en general, me refiero. Pues, obviamente son muy benéficas para algunos cuantos, pero no para la gran mayoría, que es de lo que se trata en cuanto al manejo en la Federación Mexicana de Fútbol. Que a eso te refieres exactamente, me parece. Mario, te agradecemos. ¿Quieres algo, Rafa? Aquí está Rafa también, que te quiere saludar. Sí, aprovecho para saludarte, Mario, y te pregunto rápidamente, ¿por qué la pobre producción de jugadores? En algún momento, y lo recuerdo perfecto, cuando estaba el respaldo en el patronato por parte de la constructora ICA, que estaba, sí, en paz descanse, Gilberto Borja, que Gilberto era Borja, extraordinaria Álvarez, persona, Aguilar Álvarez, sí, etcétera. Sin que tuvieran ustedes la publicidad en la camiseta, que fue todo un rollo para que se aceptara que Pumas apareciera patrocinado por una institución bancaria, la producción de jugadores era fantástica. No, sí, solo de jugadores para surgimiento de Pumas, sino que abastecieron algunos otros equipos y tenían, sí, siempre una presencia importantísima en la selección nacional. En algún momento hasta base de selección. Sí. Querido Rafael, entonces, también tenía ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que se haya perdido todo eso? Pues sí, esa también es una cosa que es mucho, muy lamentable para Pumas y para el fútbol mexicano, me parece. Y obviamente que es pues la pérdida de la línea de organización, de la línea de acción, de cuáles son los principios, los lineamientos claros. Con la pérdida también y salida de gente que conoce muy bien el medio, que conoce lo que es fuerzas básicas, que tiene una verdadera y auténtica vocación en la formación del jugador y que no están pensando en llegar al primer equipo o quitar al que está ahí, o ese tipo de cosas es muy importante. Ahora, es verdad también la captura de jugadores, ahora no sé cómo la realicen, pero en ese entonces que tú mencionas, pues era muy rica en cuanto a andar en los estados, en los barrios, en los torneos, todas esas series de torneos que se llevaban a efecto y en donde iban los buscadores de talento a capturar a los jugadores. Yo no sé si todavía sigan haciendo eso o esperan a que lleguen o no sé qué, pero sí se ve una disminución pues muy muy importante en cuanto a esa producción que llegó, como tú bien lo mencionas, a ser base de selección y a como también mencioné en algún momento hace poco, el hecho de estar generando jugadores que fueran a otros clubes. Entonces, esas son cosas que se pueden retomar, que puede llevar tiempo, que puede llevar
no es costoso económicamente, eso quisiera yo decir más claro, no es tan costoso económicamente el tener buena captura de jugadores y darles el seguimiento y tenerles la paciencia y soportarles la inexperiencia en la primera división hasta que maduren y se logren buenos jugadores. Mario, muchísimas gracias. La última, Ángel, porque tenemos pausa, ¿se tendría que quedar o se tendría que ir a Ares de Parga? Yo lo que siento es que es momento, sobre todo para la directiva que está encabezando Rodrigo Ares, el de revisar, el de corregir muy bien su proyecto, el de ver de qué manera pueden retomar el camino. No es de que se va uno, se va otro, uh-huh. No creo que sea tanto, es un grupo de trabajo, pero si también es verdad, llega un momento en que las ideas no son claras, los lineamientos no son apegados a lo que es la filosofía de un club, pues caramba, habrá que buscar que sí se tenga eso, porque ha sido el sello del club y es lo que le ha dado pues brillantez en algún momento. Perfecto, Mario, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para los capitanes. Un abrazo. Les mando un abrazo a todos, un gran gusto saludarlos, de verdad. Un abrazo, Ricardo. Gracias, Rafael, saludos. Roberto, a todos, Ángel. Gracias, Mario. Todas sus órdenes. Abrazo, gracias como siempre. Claro, claro. Rapidísimo. Yo no estaría a favor de que se fuera. Yo creo que pueden hacer modificaciones para encontrar. Hace tiempo los jugadores querían ir a Pumas. Los mismos jugadores decían, en Pumas es más fácil debutar. Hoy no veo eso, hoy veo como que en Pumas hay mucho candado, muchos temas y se están yendo a otros equipos. Pachuca está haciendo buenas convocatorias, América también, me parece. ¿Qué técnico llevarías a Pumas? No, yo creo que ahorita ya el cambio de técnico también es... Tienes que hacer algo, Ricardo. Tienes que hacer algo, sí, pero el cambio de técnico... O sea, Ares de Parga para ti, el cambio de técnico es para retomar los que no jugaban, que se ilusionen. Los que juegan, que no se sientan tan seguros, hace una revolución, digamos, mental y tratar de retomar, inventarte. Tiene que haber consecuencias, Ricardo. Yo creo Urge cambiar de técnico. Urge hacer de algo. Técnico sí urge, porque se puede jugar mejor incluso con un material tan limitado, pero después tienes que retomar esos principios que yo menciono. Sí. Antes los Pumas jugaban así dentro de la cancha y actuaban así afuera. Ahora no saben a qué juegan y no saben cómo actuar afuera. O actúan mal, como lo están haciendo recientemente. Vamos de acuerdo. Bueno, vámonos con Rebe, vamos a platicar de la NFL, hoy tendremos el Monday Night. Vamos a platicar de la Fútbol de Europa, actividad de mexicanos. Rebe, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo te va? Buen inicio de semana, Rebe.